Bueno, vamos a ponernos serios ahora. Como no me salgan legendarias ahora, el primero en morir eres tú, ¿eh? Vamos allá. Primero empecemos con los sobres básicos. Voy a abrir dos y así vamos a abrir después de 10 en 10. Primeros packs de Cronogénesis. Ahí, ahí. Sinceramente, me gustaba más cómo eran los sobres de Starforge. Pero bueno, lo de los relojitos no está nada mal. A ver, a ver. Bronce, bronce, bronce. Bronce. Una plateada. Bronce, bronce y plateada. Bueno, empieza bien la cosa. No tengo ninguna de ellas. No tengo ninguna repetida. Lo único bueno que puedo sacar. Aunque de estas cartas hay algunas interesantes. Por ejemplo, el laboratorio este. Invoca un golem de arcilla a un zombie. Por coste 2 te invoca algo. Y es un símbolo de tierra. Es un 2x1. El resto, pues mira, el instinto este puede estar bastante bien. Porque da más uno a un combatiente aliado y hace X de daño. Eso puede ser un limpiamesas importante. El resto es que tampoco me convencen. Este es un coste 7, es una bestialidad. Robas un montón de cartas, sí, pero es que es una bestialidad. Y no vas a jugar más cartas ese turno. No te vas a vaciar la mano como para poder que te salga rentable esto. A no ser que bajes el coste a todo. Maquinista del báculo este. Dos artefactos místico. Por 3, un 2-3. Y tiene guardián. ¡Oh! Pues es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Para ser un agregador. Es un agregador de artefactos porque te llena el mazo. Y por costes, ya de por sí es una muy buena carta. Me gusta, esta carta es muy buena. Para ser bronce está muy bien. Este es un despacho, muy importante. Ahora que se van muchas cartas de las de la primera expansión y la segunda, los despachos van a caer. Como caiga el más mínimo despacho, se nota mucho en los mazos. Y este, pues mira, por 1, 1, 1. Y ya está. El único problema es que es ese, que pierde el 1 de defensa, pero a cambio tiene el aumento de 3 que le da golpe de tal. Bueno, algo es algo. El resto pues son normalillas a mi parecer. El bosque de fuego este también es un despacho y con cuenta regresiva hace 1 de daño a un combatiente enemigo al azar. O sea, ni siquiera escoges el objetivo. Para no perder un turno pues puede estar bien, pero para eso métete más cosas. Se merece el bronce, sinceramente. Vamos al siguiente. Me enrollo demasiado en un solo sobre. Dorada. Y esa creo que era buena. La ballena. La arquerita. Otra dorada. ¡Oh! ¡Toma! La angelita de las campanas. Quería tener esta carta solo por la animación y quiero escucharla. Una plateada también. Las alas estas tienen muy buena pinta. Otra plateada. Y otra plateada. No está nada mal este sobre. Anubis. Este creo que no lo hice spoiler. Nigromante. Claro, tiene funeral. Funeral. Destruye a uno de los combatientes enemigos con mayor fuerza de ataque al azar. Si usas el funeral. El funeral. Para usar el funeral debes tener un espacio libre al lado de, y un combatiente en tu mano. Ah, vale. Es como si hicieras un sacrificio. No estaban. Es un coste elevadísimo para lo que hace, pero también te cargas a alguien con máxima fuerza. Este en Take Two va a estar muy bien. Y ahora el hechizo este. Ostras, 2x1 para dimensional. Y es un petabichos. A ver, es normal, en turno 5 todos los mazos tienen petabichos. Esto no iba a ser menos. Y a ver, vamos a escuchar a las cartas. La arquerita. Me ha gustado mucho más sin anima, sin evolucionar. Y a ver, la Loli de las campanas. Esta ya ni siquiera toca las campanas poquito. Ok. ¿La felicidad está en el dinero? ¿En serio? Sí. La felicidad está en el dinero, máximo poder. Me gusta la filosofía de esta Loli.
Not bad. Ninguna legendaria, pero not bad. Vamos con los siguientes 10 sobres. Vamos, legendarias. Solo hay dos legendarias que no quiero que me toquen. Y claro que tocan más de dimensionales. Es una expansión para ellos. Bronce, y además de coste elevadísimo. Este es muy bien, este es de mística. Animada. La primera animada de dimensional. No van. Relojito de coste 1. Otra arquera. Esta es muy buena, la vida artificial. Para dimensional de artefactos, esta va a ser muy importante. Es una dorada que te quitas de encima. A ver cómo es esta. De clerical. Por 4, un 4-3. Resta una contraagresiva de un amuleto aliado. ¡Oh! Está bastante bien. No pierde muchas estadísticas para bajar uno la cuenta regresiva de alguien. Y está bastante bien hecha la animación. Mira, eso que me llevo. El torrente este era muy bueno. Otra vez el dragón. No quiero este. Oh, esta es muy bonita la carta. Arte asesino, en animada. Quiero escuchar esta. Tiene pinta de ser una. Déjame en paz. Qué buena risa. Cómo mola la carta. Si su funeral roba una carta. Bueno, no está mal. Tiene un coste bajísimo para lo que hace. Madre mía. Vale, nada. Encantador de dragones. Esta no era mala. Una cría de dragón por 3, un 2-1. Y la cría de dragón en sí es un 1-1. Y tengo voluntad de hacer un 1 de daño. No está mal. No está nada mal. Además te pone un combatiente. Eso también activa si tienes a la PDK. Son muchas cosas. ¿Qué más? Esta, la vástago. Destruye un combatiente aliado. Y le invoca de nuevo con el poder de embestida, de vampírico. ¡Oh! Está muy bien. Porque estás utilizando a alguien que está muy dañado para potenciar un segundo ataque. Esto puede ser como una mini arrieti de vampírico gastando una evolución, que es un coste bastante alto y no sube estadísticas. Pero puede estar bien a la hora de limpiar mesas. Turnos bajos con buen coste. Oli. Aquí estamos abriendo los sobres por primera vez. No sé cómo poner el chat después en el vídeo. Pero como después se puede ver el vídeo entero. Aquí en Twitch. Dos cartas de bronce. No me ha tocado ninguna legendaria aún. Pero sí me han tocado unas cuantas doradas. El guardián este nunca me convenció, pero. Otro arte de asesinato. No está mal esta apertura, la verdad. Aunque parece que no. Son cartas de costes bajos que tienen ciertas utilidades. Y esta recuerdo que me gustaba. Ambos jugadores roban una carta. Esta está muy bien para el mazo con Cronos, en Rúnico. Aunque también al ser rúnico, pues como que te corta un poco. Pero es robar cartas en rúnico y eso siempre ayuda. Si usas un mazo de carga mágica que le bajas el coste a todo, necesitas robar. Vamos. Otra animada, perfecto. Ya, pero es que yo soy totalmente nuevo en esta plataforma. No sé cómo poner el chat ahí. Sé que hay muchas formas de hacerlo, pero yo me pierdo. Arquera mecánica. Esta no hice un vídeo de ella aún. Es que hubo muchísimas cartas que no pude hacer vídeo porque se me sumó la enfermedad más el trabajo. Y al final me quedaron un montón de cartas sin hacer vídeo de ellas.
Por 4, un 3-4 de dimensional, obviamente. Y gastando una evolución y más 1, más 1. Tiene que ser bueno. Si hay carta de artefacto en tu mano, descarta una al azar. Inflige 2 de daño a todos los combatientes enemigos. ¡Ostras! Es como el perro de Clerical. El que al evolucionar hacía 2 de daño a todo el mundo. Lo que pasa es que aquí te quitas un artefacto de la mano. Lo descartas. Y no ganas mucho con ello, porque no hay mecánicas de descartar hacer cosas. Es un coste un poco elevado. A ver, también no es plateada como la de Clerical, es bronce, pero puede tener su jugabilidad. Sobre todo para limpiar mesas. Forestal, Imperial. Eso siempre les molesta que le limpie la mesa de esa forma. Incluso a otro mazo de Dimensional puede sufrir. Y esta. Mola. Dimensional, Preludio de 3, 2, 3. Si hay cartas artefacto en tu mano, descarta una al azar, inflige 2 de daño a un combatiente. Es la versión pequeña de la otra. Sin gastar evolución. Y si no hay combatientes, infliges daño al líder enemigo. Esta es bastante mejor que la otra. Por favor. La otra limpia oleadas, sí. Pero es que esta puede pegar a la cabeza. Y no usas evolución para ella. Esta es bastante mejor que la otra, sinceramente. Y la agarre dimensional también está muy bien. Otra Icarus. Icarus va a ser bastante importante también para forzar la resonancia. Depuración. Esa es muy potente. El titán este también es muy bestia. Lo que pasa es que su coste le vuelve una carta de toma 2. O si hay una forma de controlar la partida hasta llegar a ese punto, pues vale, pero es demasiado coste, coste 9, es una burrada. Y hay otras cosas que si las quieres jugar por coste 9 en dimensional, son mejores. Como el que le da asalto a todo el mundo. Ok, si hay cartas de artefacto en tu mano, descartas una y ese combatiente no podrá ser elegido para elegir hechizos. O sea, por 9 está bajando un 6-8 que se vuelve inmune y hace dos veces daño. Y tiene 8, vale. Pero tiene que sobrevivir un turno entero. Para eso le usan la habilidad. En ese sentido está muy bien. Pero es que claro, tienes que llegar hasta el turno 9, turno 10 para poder pegar a la cabeza bien. Para limpiar la mesa gastando una evolución, pues sí. Entonces esta carta es muy potente. Pero es que aún no sé exactamente cómo me haría un mazo yo dimensional. Pero tiene su futuro. Lo que pasa es que el coste tan alto a mí como que me echa un poquito para atrás. Pero seguramente es una carta que va a estar en algún que otro mazo. A ver, ya va siendo hora de que me toquen legendarias. La caída esta está muy bien porque te pone otra cosa. Llevo ya 8 más, 8 cartas. ¿Qué digo 8 cartas? 8 sobres. La niña comandante. Not bad. A ver cómo es la animada. Tampoco se han esforzado mucho, que digamos. Me gusta la Seiju. Tiene un buen tono de voz. Sí, Deus Ex Machina es una de las cartas que quiero que me toque. Y no una copia, sino dos. Mínimo para tener el porcentaje de robo de ella. Dos plateadas. Esta Chloe también está bastante bien. Dos demonios seguidas. El mapa este no me gusta, es demasiado aleatorio. Aunque, dependiendo del artefacto que. Digo, el artefacto, el amuleto que te toque, puede ser muy buena. Y otra dorada. El espadachín este es brutal, ahora que lo recuerdo. Este era muy bueno porque al final del turno hace 2 de daño. Y hace 4 de daño si tienes resonancia. Esto es muy, muy bestia. Porque se lo hace a la cara del rival. Estás pagando 8 para que pegue 2 y encima son 6-6. Y como controles el volumen de tu mazo y si es par o impar, puede que esté siendo un 10-6 al final del turno, por así decirlo. Está muy, muy bien. A mí me gusta, aunque sea un coste tan alto, este por ejemplo no me asusta tanto, porque ya tiene el daño asegurado. Esto es muy bueno, el artefacto este. Y el parásito tampoco estaba mal. Venga, ya va siendo hora que me toquen legendarias. Llevo 11 sobres. El dispositivo esta de aceleración, por cuenta regresiva, los combatientes artefacto que entran en el juego obtienen poder de embestida. Esto es brutal. Y aún encima restauras un PP cada vez que se juega una carta de artefacto. Recordemos que hay un montón de artefactos que cuestan uno. E incluso otras que les puedes bajar el coste. Así que esta es brutal.
Hachero. Venga, legendarias, please. ¡Ay! Me ha tocado Albert. No te pienso jugar. No te pienso jugar. Por mucho que me salgas de aquí, no te pienso jugar porque tengo a Erika. Pero que me ha tocado una carta de 0,03% de probabilidades. Mira que son tres. Son tres las que pueden tocar. Dos son tías y una y la otra es Albert. Y me toca Albert. ¿En serio? Que quiero tener todos los líderes, tía. Aún así es muy buena. Y tengo tres copias, por lo tanto puedo cargarme una de ellas. Y ya son bastantes viales que gano con esto. Aparte de Albert, es una carta que siempre es útil en Imperial, siempre. Da igual el tipo de mazo que tengas, siempre es útil. Y las alas de la tormenta están muy guapas, sinceramente. Pues claro, y si hay para escoger entre una mujer adulta y una loli, yo voy a jugar con la loli siempre que pueda. Estuve pensándome en comprar la loli. Es que mira, fundas, líder y un avatar, que no pienso jugar. Pero yo estuve a punto de comprarme la loli que era de clerical, la del evento esta de Fate. Pero no, no me convenció. Escuché las frases y era muy deprimente. Venga, venga, que ya tocó una legendaria. De también es cierto, de todas las legendarias que podía tocar, me ha tocado justo la única legendaria que no es de esta expansión. Vamos a ver si toca alguna de que es de Cronogénesis. Nada, por aquí. Al menos tengo esta animada. Por 5, un 3-6 con guardia. A ver, el tema de que tenga un punto extra a la defensa y tenga guardia hace que se pague completamente, así que no está mal. No creo que lo metiera, porque por este coste en Imperial puedes meter algo agresivo como un Albert. El mono este no. Tampoco hice vídeo de él. Mira, el despacho. Y este también es muy bueno. El lancero de la tormenta, este es muy bueno. Embestida. Y eso 3, 2 por 3. Eso ya le hace bastante potente. Pero con aumento de 7, cada vez que este combatiente ataca, inflige 2 de daño a todos los combatientes enemigos. Es como una mini Rafil. Que no es tan mini porque cuesta casi como un Rafil y no gana estadísticas. Pero en Imperial, ¿puede llegar a tener a Israfil más esto en un mazo? No creo yo. Está bastante bien por el tema de que es embestida, pero ya jugarlo con el aumento, como que no es tan pagable. En ese sentido, aparte Israfil te cura cuando baja. Vale que Israfil es legendaria, pero. A ver la evolución de este. Not bad. Típica reverberación con viento. Otra vez la tor el torrente, not bad. Es una carta dorada que yo creo que tiene jugabilidades. Porque por coste 1 devuelve a un combatiente o amuleto aliado a tu mano. Eso ya lo hace worth it. Solo con eso ya es worth it, porque te permite hacer combillos, devolverte cosas, o incrementar huecos en la mesa, de todo. Pues a Kuka, ¿sabes que he conseguido la legendaria de Imperial? La que te da el líder. Solo tengo una legendaria y no es de la expansión que toca. Tal cual. A ver, voy a reiniciar esto. Sí, en serio. Mira, te lo paso por aquí para que lo puedas ver. Sí, hice la captura para que la vieras tú. El espadachín este, recuerdo que no era mala del todo. Embestida, preludio, los demás combatientes obtienen más uno. Si ya has jugado dos o más cartas durante este turno, teniendo en cuenta que cuesta 6, un poco complicado. Los demás combatientes aliados obtienen el poder de embestida. Ni siquiera estás dando el salto. Para eso me pongo a Fairy Drivers, sin duda. Oh, no me convence. Tiene que ser un mazo de bichotrones, a lo mejor el de Robin Hood. Pero no, no, no me gusta.
Mira, legendaria. El espantapájaros este era bueno, lo único que no podía moverse. ¿Otra vez el titán? ¿Cuántos titanes me van a salir ya? Creo que tengo ya tres o cuatro copias de él. Encantador de dragones, otra vez. A ver este cómo es. Me gusta bastante. Los relámpagos están muy guapos. No puede atacar al líder enemigo, no puede atacar al líder enemigo, sí. Pero es un 4-1 por coste 2. Este es una amenaza brutal en mesa. Sobre todo para matar a los que tienen guardián. Lo malo que tenga un culo tan bajo es que cualquier despacho se lo puede cargar. Pero él sabe que va a morir matando, al menos. Oh, la muñeca. Quiero escuchar a la muñeca. Cuando vi la ilustración dije que quería escucharla. Me gusta muchísimo la ilustración esa. Nada, ninguna legendaria. A ver. Sayonara, to iimashou. Te digo adiós. Chitte kudasai. Cállate, por favor. Watashi wa chiranai. ¿No me conoces o no me conozco? Sayonara, to iimashou. A ver. Ah, me gusta mucho más sin evolucionar. Motomerareru kagiri ugokimasu. Motomerareru kagiri ugokimasu. Uf. Mete dos finales en las palabras que no entiendo. Esto espera, que a mí me tiene que salir foil. Lo mismo dije con la tsundere de la expansión anterior de Vampírico y me salieron un montón de copias. La elfa. No me gusta, pero. Me parece que tiene un coste muy elevado para lo que hace. Y la espada del diablo. Vaya nombre que tienes, ¿no? Vampírico, al final del turno, todos los combatientes aliados obtienen más uno, más cero. Inflige 2 de daño a tu líder si venganza no está activado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! Te ayuda a llegar a venganza. Da un buffo a todos tus bichos. Y cuesta 4. Esta carta está muy bien. Puede tener hasta combillos con otras. A lo mejor entra la daga que salió en la anterior expansión con esto. Está muy, muy bien. Otra vez las alas en foil. ¡No! Este no me gusta. Este no me gusta. Esta es una de las que no quería que me saliera. Este es muy bueno, porque es muy bueno. Pero no me gusta la jugabilidad. Te quedas sin ritos de tierra en mesa y mano en todos los lados. Ah. Los ritos, la verdad, no estaba mal. Hacen 3 de daño, líder o combatiente y todo lo más, sí. Pero es que o ganas después, o se te complica la partida muy hardcore, porque pierdes todos los ritos de tierra que tuvieras acumulados. Aún así es muy potente, porque por coste 8, ser un 6-6 y hacer esas cosas, está muy, muy currado. Mira, otra dorada. Coste elevadísimo, madre mía. Delirio del dragón. Preludio inflige X de puntos de daño a todos los combatientes, incluyéndose a sí mismo. X es igual al número de cartas de clase dracónico en tu mano. O sea, un limpiamesas kamikaze que es para mazos que sean mixtos. Otra dorada, me están tocando un montonazo de doradas. Legendarias poquitas, pero doradas bastantes. Aquí me he sacado bastante, bastante cosa guapa. Un golem. Y me quedan 30 sobres. Estoy yendo a un ritmo un pequeño, la verdad. Solo tengo una legendaria de esta expansión. Wow. Ahora que te paras a pensarlo, es muy malo. Vamos, legendarias. La de las conejos, esta está bastante bien.
Y al estar ella en animada, también el conejito sale en animado. El Nick bestia este está muy guapo porque es un kamikaze que te hace con última voluntad, aplica carga mágica a todas. Es muy muy guapo. Tiene que volverse como el senpai. ¿Solo tiene una frase? Esto tiene que estar bugueado. Tendría que tener tres frases. Una cuando entra, otra cuando ataca y otra cuando muere. Tiene que estar bugueado. Nada por aquí. No me están funcionando mis amuletos. Venga. Bueno, otra dorada. Y esta en animada. A ver cómo es la animación. Normalita ahí. Mola bastante, sinceramente. A ver, la carta en sí, a ver, o tiene más uno cada vez que agregas una carta a tu mazo, siendo dimensional, pues es súper útil. Pero súper útil, porque juegas el hechizo que por coste cero te pone tres amuletos en el mazo y bajas el coste a otro, y esto se vuelve un bicho burrísimo. Esta carta me parece muy potente para un mazo dimensional de artefactos. El de marionetas no, el de artefactos este sí. Esta carta va a estar en... Si hago el mazo de artefacto va a estar ahí. Y yo creo que voy a ir por ese. No me gusta el otro. Oh, la mano esta está muy guapa también. Esta creo que era... de Evangelion o algo así. Creo que la había visto en un anime. ¿Y esto? Animado, que parece que te va a dar un ataque epiléptico. Amplificador antiguo. Cuenta regresiva 3. Al final de tu turno agrega... al mazo, dos de las siguientes cartas. Artefacto analítico, artefacto... Ah, vale, los cuatro artefactos estos. Bueno, por coste 1. No está mal, la dejas ahí cargándose. Es una carta de comienzo. Es que te dan a todos los combatientes. Restaura 3 puntos de maná. Si tienes venganza. Es un limpiamesas bastante tocho. Pero bastante, bastante tocho. Además solo va a hacer a los combatientes, por lo que tú puedes usarla aunque estés medio muerto. Otra vez el arte este en animada. Dadme otras cosas animadas, por favor. Y el arbusto furioso este está bastante bien, porque forestal 2, 2-1. Un combatiente aliado o forestal obtiene más 1 al ataque. En turno 2 puedes pegar un power spike a un hadita que tengas ahí, que hayas bajado porque sí. Y duplicar el daño en esos niveles está bastante bien. Pero no me tocan legendarias. Otra dorada, que quiero legendarias. Déjate de doradas. El cerdito este. Cerdito feliz. Madre mía, qué locos están. Estar a un punto de defensa a tu líder. De neutral. De última voluntad. Teniendo en cuenta que al bajarlo ya está bien pagado. Está muy bien. Este basta en algunos mazos. Dependiendo de lo que haya, porque se han ido muchas cosas. Y a la hora de rellenar a lo mejor hace falta ese puntito de curación. No sé. El hecho de que no tengas que gastar evolución para jugarlo me parece un punto muy, muy importante. Nada por aquí. ¿Pero por qué no me tocan legendarias? Nada, no me toca nada. Todas estas cartas ya me han tocado, excepto el soldado automata este. Pero es que es el que pone guardia, teniendo en cuenta que después se exilian las marionetas después de entrar en juego al siguiente turno. Pues este guardián sería como el hechizo este de rúnico que te ponía un golem 5-5 con guardián y después se exilia. No me ha tocado ninguna legendaria en estas 10, wow. Tengo muy mal el RNG hoy. La nigromante en animada. Creo que es la amiga de la forestal, la que va a ser la nueva skin
De Portal Craft. De dimensional, pero no, no sé cómo conseguirla. Bueno, me gusta muchísimo más aquí sin evolucionar. Otra vez la vida artificial, ya tengo dos. Muy útil. Esa carta tiene que haber tres copias en cualquier mazo que quiero usar artefactos. Es demasiado útil, por coste cero. Cualquier cosa que cuesta cero en cualquier juego de cartas. ¡Ay! Que me toque algo de legendario, por favor. Uf. Nada, que no toca. Me están fallando mis amuletos. Mira, ya tengo todas las copias del dispositivo. Hanna, esta es muy buena. Esta para las que son manaria son muy buenas. Porque hace todo lo que tiene que hacer una manaria siendo un coste 5, un 4-4. Es un problema de por sí. Y tengo dos animadas. El incendio este que no me convence, pero está muy bien la animación, sin duda. Y el mapa del tesoro. Me gusta muchísimo cómo está hecha. Parece que es más que una revelación. Y eso es muy difícil de lograr. Otro incendio animado. Otro espadachín. Muy bueno, sin duda. Si logras controlar la partida y este entra en mesa, ya es un problemón. Después destinarás algo para protegerle o no hace falta y ya está. Ya gastará el recurso en intentar matarlo. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que tocar la peor de las legendarias? ¡No! ¿Por qué? Mira que hay legendarias, ¿por qué me tiene que tocar esta? Esta que dije que no la quería, que es la que más odio de esta expansión, que me parece la más mala. ¡Qué mala suerte tengo! Tócame 5 Deus Ex Machina ahora, en el mismo sobre. Ya, vas bien, una dorada. Legendaria, uy. ¿Por qué me tiene que tocar la peor, tío? ¡Ah! Dimensional, coste 6, un 4-6. Con embestida. Bueno, no está mal. A ver con aumento de 10. Evoluciona. Y sus puntos de ataque se convierten en X. Hasta el final del turno. X es igual al número de cartas de artefactos aliadas que hayan sido destruidas durante la partida. Ok. O sea, se convierte. ¡Ostras! Esta es una termina partida, es que flipas, ¿no? Madre mía, que esto puede ser el bicho con asalto que tenga más ataque del juego. What the fuck? Pues un mazo destinado a ella, directamente. Que cuesta 6 de por sí y es buena carta. Pues te va a doler bajarla con embestida, sinceramente. Es que es una burrada. Y gana. Gana 3 a la defensa evolucionándola. O sea, ¿dónde vas? No gana ataque, pero es que me da igual. Gana 9 a la defensa. Gana 3 a la defensa. Esto es una burrada. ¡Wow! ¡Qué dorada más worth it! ¡No quiero esto! No, no quiero ni verlo. Solo puedo abrir 10 más. De 52 sobres, solo he abierto dos legendarias de la expansión. Y no me gusta ninguna de las dos. Pero qué mierda. Ya puede ser este el mejor aperturas de sobres del mundo. Venga, venga, legendarias. Una doradita, no está mal. Y el espadachín este, que tampoco era malo. Por dos, un 2-2, y que te ponen artefactos de estos. Me gusta bastante la animación de la evolución. La luna mola mucho. Y a ver este. Coste 1, cuenta regresiva de 2. Mientras este amuleto esté en juego, de dimensional, tu líder no puede recibir más de 3. Si hay cartas artefacto en tu mano, descarta una y agrega 2
A la cuenta regresiva, o sea, que puedes estar 4 turnos con el amuleto de legendario de Imperial desde el turno 1. Esto puede parar en seco a más de un mazo de Imperial, de Forestal o incluso de Vampírico. Eso te puede hacer llegar a los turnos esos en los que se juegan los bichotrones que hemos visto. ¡Ostras! ¡Qué buena mecánica! Me gusta, me gusta. Esta también tiene que haber varias copias. Es que la función que tiene esta carta es muy buena. Durante 2 turnos eres inmune. A ver, no eres inmune, no te inmuniza contra todo el daño. Pero está muy bien. Otra vez el amplificador animado. Y el anillo este, la primera vez que me toca y es animado. Anillo calavera. Contra regresiva de 2, preludio. Invoca 2 esqueletos. ¡Oh! Por coste 3, invocas 2 esqueletos. Y última voluntad, invocas con nigromancia. Reanimación 2. Bueno, con reanimación 2 en nigromante. No sé yo hasta qué punto. Invoca un combatiente que ha sido destruido durante la partida, cuyo coste sea igual o menor al valor de reanimación. Si hay varios combatientes con el mismo valor, se elige uno al azar. Y además dice igual o menor, por lo que puede ser cualquier cosa. A ver, para buscarte de nuevo al Urchi, yo creo que es la mejor opción. ¿El Urchi o Belenus? A ver, no es mala, no es mala. Por coste 3 no es nada mala. Pero quiero legendarias. Nada. Absolutamente nada. A ver, rosa. Dimensional, preludio, tiene poder de guardias y resonancia, se ha activado. Uf. Por coste 2, un 1-4 que la guardia no está asegurada. A ver, es un coste lógico, porque la carta que es homónima suya de vampírico te pega 2 de daño. Está bastante bien, está bastante bien, está muy equilibrada. Mira, me toca otra. Perfecto. El titán, pero ahora animado. Vale. ¿Tienes alguna cosa conmigo con los titanes? Shadowverse. A ver cómo se ha animado. Uy. Casi marea verlo. 5 sobres. Quiero legendarias. Nada. Tengo un montonazo de doradas. Un montonazo de plateadas. Una locura de bronces. Pero no tengo casi ninguna legendaria. Otra animada. Otra Hanna, ya tengo 2, perfecto. Príncipe esqueleto, esta es bastante buena. Pero solo tengo 1. Y para poder jugarlo yo creo que hace falta varios. Preludio invoca a un caballero esqueleto, que es un 3-1. No. No, es el combatiente de nigromante. No, no, sí, estoy muy loco ahora mismo. Ah, es que desde que me tocó un dragón como que se me ha ido la cabeza. Cuesta 3. Es un 3-1, última voluntad, invoca un esqueleto. Es como una matriosca. Not bad, not bad. Es un generador de sombras muy potente. Lo malo que cuesta 6. Séptimo sobre. De la última apertura. Nada. Pazuzu. Esta no era mala, golpe letal. Por 3, un 2-2 de vampírico, golpe letal. Te ayuda a limpiar la mesa de los molestos que te impiden llegar a la cabeza. Inflige 1 de daño a todos los combatientes enemigos si venganza se ha activado de preludio. Por lo que puedes incluso facilitar el trabajo para otros. Octavo sobre. Aquí están las legendarias, lo estoy oliendo. Venga, venga. Nada. Nada de lo que yo quiero. Uf. Me está preocupando. Otra muñeca de flores, pero no la tengo animada. ¿Y la arquera esta? A ver cómo es animada. Me sigue gustando más sin evolucionar. Mira, esta no la tenía. ¡Eh, Cronos! Bien, bien, bien. Tengo la carta de la expansión, al menos, en el último de los sobres. Es neutral, por lo tanto vale para todos.
No sé cómo me voy a montar un mazo, yo. De cronogénesis, sinceramente. No tengo ninguna legendaria de las que a mí me gustaría que me tocaran. Mira que hay chetadas. Hay chetadas burrísimas. Y en 52 sobres solo me han tocado 3 legendarias y Albert. Buf. Voy a tener que craftear muchas, pero para eso tendré que estudiarme los mazos. A ver, Cronos tiene que estar en un mazo dimensional, eso está claro. Después habrá mecánicas para jugarlo en otros, pero en un mazo dimensional Cronos es más que seguro. Hola, te cago. Te caí. Solo esta y Albert. Solo esta carta es bonita y Albert. Las otras dos que me han tocado me dan muchísimo asco. Ahora lo verás, este era mi último sobre. No, vaya apertura más mala, por favor. Mira, mira. No, premio no. Fuera. Cronogénesis. Animadas me han tocado un porrón de ellas. Pero vamos a las legendarias, que es lo que importa. ¡Tachán! Es la expansión en la que menos cartas legendarias me han tocado. Tres. En la última creo que me tocaron siete. Tres legendarias. Uf. Qué malo. Además, estas dos no me gustan. Esta es buena. Pero su mecánica a mí me destruye mis típicas estrategias. El dragón este me da muchísimos hitas. Pero muchísimos hitas. Y Cronos, pues vale. Si tienes el mazo de dimensional, hace falta Cronos. Si no, pues, puff. No me lo recuerdes a Kuka. No me lo recuerdes, que justo al principio abrí un sobre de estándar que tenía por ahí y me salió un Satán. No me lo recuerdes. Que gasté ahí toda mi suerte. Ay. Ah, voy a liquidificar las cartas, que tendré un montón. Ay, no, sí, no. Primero vamos a liquidificar normal, como las personas. Sobrantes. Es que fíjate, no tengo aquí nada para liquidificar. Entre todo esto me da solo menos de una legendaria. Uf, esto duele, ¿eh? Vamos a ver. Cronogénesis. Vamos a liquidificar de otra forma. Cartas seleccionadas. Qué suerte tienen algunos. Y me lo restriegan. Venís a mi stream y me restregáis vuestra suerte. Enhorabuena. Ya tocará una expansión en la que yo saqué aquí 500 millones de cartas legendarias. Como yo he visto algunos que cuando salió Daria sacaron. Uno sacó dos Darias en el mismo sobre. Eso sí que fue impresionante. Ese tío ya no. Que no vaya a sacar la lotería porque gastó toda la suerte de su vida. Estamos rascando aquí viales. Como unas ratillas. Venga. Diecisiete páginas. Que me han salido un montón de cartas, sinceramente. El problema es que no me han salido las que yo quería. Y eso se va a hacer notar bastante. A ver, me salió esta, la Loli. Pero no hay mecánica con ella. Es neutral y es un guardián que te hace robar. Y ya está. No es una carta que te abra un combo ni nada por el estilo. ¿Ves? Y encima tiene suerte varias veces en su vida. Un rey esqueleto de esos. Y ya está casi. Este recuerdo que tenía un animado. El dragón este. Me dan ganas de
Liquidificarte, tío. Qué asco me das. Bueno. 14.000. Not bad. Pues nada, vamos a jugar la campaña.